Hola amigos, soy Yarot39 y esto es el canal sobre Ubuntu, y en el vídeo de hoy os traigo la última actualidad sobre el vídeo editor OpenShot. Hace meses que el equipo de OpenShot anunció la participación de todo el equipo del vídeo editor de código abierto en una campaña de Quick Starter que se llama, destinada a atraer fondos de los usuarios a OpenShot. Como objetivos fijados en relación con su campaña de Quick Starter, los desarrolladores de OpenShot esbozaron objetivos interesantes que deben alcanzar en el futuro, entre los que están la adopción de Qt como su herramienta o toolkit de interfaz de usuario, motor completamente nuevo y varios refinamientos y mejoras. La campaña de Quick Starter mencionada fue exitosa y como consecuencia los desarrolladores de OpenShot han comenzado a aplicar en serio los objetivos, metas interesantes que abarcan mejoras visuales. También las cuatro últimas semanas han estado trabajando con un artista profesional de diseño de la interfaz en el siguiente proyecto en la línea de tiempo y la han remodelado totalmente. Como podemos ver en la imagen, que es un borrador, la línea de tiempo de nuevo diseño muestra elementos fantásticos, expresando miniaturas, líneas, bloques de transición, etc., con una pinta cautivadora, profesional y con mucho feeling. Todo este paquete mencionado, con nuevas características, probablemente tendrá el siguiente calendario. Va a ser OpenShot 2.0 y en septiembre de 2013 se liberará la biblioteca. En noviembre del mismo año veremos la versión preliminar y en diciembre de 2013 ya saldrán las versiones alfa y beta, para en enero del 2014 tener a nuestra disposición la versión final. Pues esperando que el proyecto se realice con buen puerto, estamos deseosos de tener un nuevo editor programado en Qt y que funcione con la pinta que vemos en las imágenes. Y hasta aquí esta novedad. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.